estamos en el último bloque de desafíos. ¿Cuántas cosas que se han aprendido hoy, Flavia? Así es. Bueno, ahora le vamos a dar el pase a Mika, que está con Celia, Gladys y Darío para armar el rompecabezas. Mika. Bueno, muy bien. Acá estamos con los chicos. Vamos a primero preguntarles, Gladys, ¿te gustó el juego? Sí, estuvo muy bueno, entretenido. Sí, perfecto. ¿Vos, Darío? Buenísimo, muy bueno. También, genial. Claro. Muy bueno, muy bueno. ¿Celia? Sí, muy bueno, muy, muy entretenedor. Y además pudimos dialogar entre organizaciones y eso es muy importante. Lo más importante es que pudimos conocer a ustedes el trabajo que realizan. Bueno, ahora les comento, vamos a realizar la última parte de este juego, en el cual consiste que vamos a armar un rompecabezas, pero que se va a ir descubriendo programa a programa. En el primer programa, las chicas de Ñañacay y del Jardín Arcoiris nos ayudaron y pudieron armar esta parte. Así que ahora les pedimos a ustedes que saquen dos piezas y vamos entre todos armándolo. A ver, vamos tratando de poner por acá. Tenemos una pieza en blanco. Sí. Y solo ahí, no sé. Ya después vamos a ir descubriendo, a ver. Darío. A ver, vamos a ver si por ahí podemos ir armándolo. No, es que va a ir un poquito suelta. A ver. Ahí la otra. Bien. Celia, quedan las dos últimas. Este rompecabezas está difícil. Ahí, ya fue, bye. Bueno, genial. Gracias por ayudarnos a ir armándolo de a poquito. Bueno, volvemos ahora con los chicos. Bueno, ahora antes de finalizar el programa, le vamos a pedir a las asociaciones que nos digan cómo encontrarlos. ¿Algún contacto? ¿Alguna red social? Bien, Arup la podés encontrar en Arup ONG, ¿sí? Mediante esa página nos podés encontrar, ahí vas a encontrar contactos de quienes Gladys, que es la presidenta, yo que soy el vicepresidente, Elsa, que es la secretaria, ahí vas a encontrar los contactos de cada uno de los directivos de nuestra organización. Muchísimas gracias. Bueno, a la UST podés también a través del Facebook, UST MNCI, y ahí nos googleás y aparece y ahí podés mandarnos un mensaje. Y si no, a ust.comercialización@gmail.com, ahí uno puede pedir los productos y ponerse en contacto para, sobre todo, la cuestión de abastecerse de algunos productos. En el caso nuestro, vendría a ser en el Facebook de San Martín Palmira, Movimiento Evita. Y si no, Mujeres Trabajadoras de la CETEP o Frente de Mujeres de la CETEP, también de San Martín Palmira. Ah, y recordando que también está Todas Unidas, que es un corazón grande que se ve con muchas manitos. Ese es el Facebook del Trueque. Muchísimas gracias. Bueno, no nos podemos despedir antes sin dar nuestros agradecimientos. Primero, a los coordinadores docentes Nieto Gustavo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Herrera Mario de la Facultad de Artes y Diseño, el equipo de trabajo Viola Noelia y Baigorria Paula. A los participantes Canesa Mariana, Casia Guerra, Gastón González, Sandra Hernández, Florencia, Juri Yamile, Lemos Ayelén, Martín María, Mellado Amparo, Morales Gabriel, Pelisa Janet, Sánchez Marianela, Sosa Mauro, Tineo Eduardo, Videla Rocío y Viglino Emilce. A la escenografía, profesor Herrera Mario, profesor Velot Tito, del Águila Macarena, Tintero Daniela, Aveni Daniela, Pascual Sabrina, Peluet Florencia, Malacara María Sánchez, Altamiranda María del Milagro, Ramírez Núñez Camila. A Giramundo TV Comunitaria, Joana Silvana, Nieve Ignacio, Oneto Diego, Artubia Eliana, Páez Cristian y Eschaer Sebastián. Más agradecimientos para Murta, compañeros de la CETEP, como Angélica, Marcos, Julieta, Nicolás y Renzo, al equipo de acompañamiento de proyectos Mauricio López, área de articulación social,
Lucollina, Hernando Gilda y Tousa Rodrigo. A la Casa de Electricidad, GB. Técnicos informáticos, Boris y Mauro. Equipo de proyectos, Mauricio López, octava convocatoria, girando saberes y multiplicando voces. También le queremos agradecer a las organizaciones, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, Asociación Rural Puente de Hierro y Mercadito Popular para una mejor alimentación. Bueno, esto fue Desafíos. Armemos el rompecabezas. Hasta la próxima.